desbloqueamos bloqueo de vampiro, de electro y filo de fasted. Y ya está. Esto es el final de esta parte. Es suficiente. A ver. Aquí. Autorización. Tendré suficiente para aquí esto. No. Me pide 274 y tengo 242. Todavía le queda. Estoy al otro lado de la enfermería. Puedo ir por el agua también. A ver. ¿Puedo desactivar el relé? Sobrecarga de relé. Y se tiene que romper eso, que es la fuente de energía. Y ahora esto baja. Bueno, y así me libro de los enemigos durante un rato. Vale, ahora para salir de aquí. Por aquí.
Vale, la entrada está ahí. ¿Pero por dónde? Por fuera, quizás. La autólisis comienza entre... Vale, esto ya lo hemos escuchado. ¿Dónde puede estar la entrada? Ah, por aquí. Por aquí está la entrada. Charles, ¿qué es este sitio? ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov es el origen de todas las innovaciones biológicas de la instalación 3826. Aquí se llevan a cabo experimentos únicos, desde la cría de nuevas especies de animales hasta el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración espacial. ¿El espacio? ¿Los exploradores lunares salen de aquí, no de Chelomey? En la exploración espacial no solo se emplearán vehículos, por supuesto harán falta naves y exploradores, pero luego ¿qué? ¿Qué pasará cuando los humanos pisen Marte? ¿Aquí crían animales para Marte? Sí, entre otras cosas. Además de criar nuevas especies adaptadas a las condiciones de Marte, la ciencia soviética busca formas de hacer el planeta rojo más habitable para el hombre. ¿Entonces nos van a dar branquias para nadar en océanos de gas? Los océanos de gas están en Júpiter Mayor. En Marte hay bajas temperaturas y huracanes letales. Pero básicamente es lo que dices, los límites de tu especie aún no han sido estudiados. Entonces, los avances médicos y los sistemas de soporte vital salieron de aquí. Así es, camarada mayor. Tantos genios que trabajaban en beneficio de la humanidad. Y ahora están muertos. Lo primero, grabar. Guardando datos. Selecciona el procedimiento de ese. Vale, lo que me queda del dominador está en polígono 9 y en el 10. Dos, siete, nueve, a ver. 2, 4, 2, pues ya está. Ya tengo todo el personaje, todo el zap, toda la energía. Pues ahora el escudo. Porque la telequinesis en masa no la estoy usando. Y lo del chorro polimérico tampoco lo estoy usando. Y la helada tampoco. Puede que sea útil. Y seguramente será otra de las habilidades que pueda activar aquí. Pero vamos, con lo que tengo. No está siendo demasiado complicado el juego. Yo voy a arrancar el corazón. ¡Hala! Caída tonta. Thank you.
construir es de dónde salen estos bichos. ¿Dónde estáis? Ahí hay uno. ¡Chatarrería! Vale, lo de la chatarrería tenía que habérselo dicho a un robot. No a un ser vivo. ¿Lo desacorde, Charles? ¿Vas a ir directo a la chatarrería? No. Eso con un ser vivo no tiene sentido. Profesor, admiro la elegancia y la lógica de tus cálculos y soluciones. Tu trabajo en la adaptación polimérica mimética es una gran contribución a la ciencia. Muchísimas gracias, pero fue un trabajo en equipo. Perdona, ¿quién eres? Ivan Bykov, ayudante de laboratorio junior en el complejo Pavlov. Estoy en los archivos, pero mi sueño es trabajar a tus órdenes. ¡Me fascina tu obra! Tu pasión es encomiable, pero también un poco preocupante. El de los polímeros es un campo científico con gran potencial que evoluciona rápidamente, pero me temo que la pasión no bastará para hacerlo avanzar. Hablemos de nuevo dentro de un mes y ya veremos qué se puede hacer. De momento, discúlpame, la ciencia me llama. ¿Un mes? Pero no puedo esperar un mes. Sabrás de mí, profesor. Te lo aseguro. Ah, otra vez este. Entiendo, ese es nuevo, ¿no? Nunca había visto a nadie haciendo eso. Y parecía uno de los normales. Vale, a ver, está claro que hay que limpiar esto de los bichos que lanzan espadas. Atascado con cualquier cosa.
Vale, creo que este piso está limpio. No había visto a ese. Ah, se ha vuelto a atascar. Se ha vuelto a atascar. No se muere. Profesor, admiro la elegancia y la lógica. Eso ya lo habíamos escuchado. Tu trabajo en la adaptación política y médica es una gran contribución a la ciencia. Muchísimas gracias, pero fue un trabajo en equipo. Perdona, ¿quién eres? Vale, ¿de dónde sale ese? Falta alguno. Salen de abajo. Ya las dos primeras plantas limpias. Me faltan cosas por hacer aquí.
este cómo se ha colado? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo entro ahí? Ah, hay una tubería. Entonces en algún piso... Ahí hay una tubería. En algún piso... Aquí. Tiene que haber una entrada, claro. Estoy aquí, aprovecho y grabo. Guardando datos. Debería, tengo un montón de cartuchos. Yo antes no los usaba porque había pocos, pero es que ahora hay un montón. Así que los puedo ir usando ya. Cartucho de hielo ahora. Donde yo bajé antes, ¿no? Pero antes no había nadie. ¿Cómo es que ahora hay alguien? Eso, asoma la cabeza. Ah, no, es electricidad. El cartucho que le acabo de poner es eléctrico. Muerto. No es el sitio donde bajé antes. Bueno, este es el camino que hay que... Mira cómo se ha quedado ese. Es el camino del juego. Entonces, abajo, ¿qué hay? Ah, necesitamos... Bueno, ya sé que tengo que recordar una de las claves. Cuando encuentre un papel con la clave escrita... Entonces, ¿qué hay aquí? Yeah.
Se resbaló. ¿Qué hay por aquí entonces? Esto. Me pusieron la inyección. Me fui de la academia para escapar de los experimentos. Soy médico. Los experimentos los hacía yo. ¿Cómo se atreven a experimentar conmigo? No, no quiero. Nadie quiere. Pero todavía no lo saben. Ya. No acaba nunca. En todas partes solo muerte. El lanzamiento no puede tener lugar. No puede ser. Preferiría estar en ninguna parte. Jamás saldré de aquí. No quiero desaparecer en la nada. Los polímeros no son lo que crees. No son para lo que crees. Collective no existe. Lo que existe no es Collective. ¿Pero qué? ¡Fuera de aquí, estúpida muñeca! ¡No quiero que me metas ese veneno! Vale, hay veces que hay objetos marcados y no entiendo por qué están marcados. Vale, abajo estará... A ver... Abajo estará la clave de esta puerta. Y no me he dado cuenta. Me fui de la academia para escapar de los experimentos. Soy médico. Los experimentos los hacía yo. ¿Cómo se atreven a experimentar conmigo? No. No veo que haya aquí ninguna hoja. Siempre hay una hoja con la clave escrita. O hasta ahora. Pues voy a seguir. A lo mejor está más adelante. Primero, no me cuesta nada subir y grabar, por si acaso. Guardando datos. Ay, yo creía que esta era la puerta que abría. A ver. Ah, no, no es esta puerta, es esta.
lo podía haber grabado aquí. Guardando datos. Camarada mayor, basándote en tu experiencia personal y profesional, ¿crees que nuestros robots civiles en modo de combate podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema. Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares, cuarteles generales y lugares de lanzamiento, y nadie espera que ataquen, pillarán al ejército yanqui por sorpresa. Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados. ¡Qué pena! El mundo se acaba de recuperar de una guerra y ahora habrá otra. No es tan malo si lo piensas. ¿Qué quieres decir, camarada mayor? Si el camarada Sechenov y el Politburó quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo, el enemigo no será la gente normal. Pero en las operaciones militares mueren civiles. Eso ya lo sabes. Si los robots están programados para no matar civiles, no atacarán a los civiles. Eres un robot, Charles. Deberías saberlo. ¿Soy un robot? En cierto sentido, tienes razón. Un guante robótico. ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de colectivo? Depende del guante. Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores. Pero estoy divagando. Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de Colectiv. Y quien establezca las directivas de Colectiv bien podría ordenar que maten a todo el mundo, civiles incluidos. ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos. ¡Joder! ¿Eso quieren los anillos? ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo pensamiento y desconectarse de Colectiv. Pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en Colectiv si se lo ordenan. Quieren los anillos para sus robots, para que solo obedezcan a su amo. Correcto. Bomba de pistones, diagrama del sistema autónomo de suministro de agua del complejo Lesnoy. Vale, no sé lo que he hecho. Ahora me manda allí. Ah, ya sé lo que he hecho. Vale, subir el nivel del agua para poder entrar por donde está la entrada, por esta entrada de aquí.
Vale. Estos bichos van a salir. Ah, no puede ser. No me gusta nada este bicho. Va a salir. No sé cuándo, pero va a... aquí. Vale, están... Vale, todos los cacharros que generan... ¡Hala! Todos los bichos que generan esporas, no sé si están... Sí, creo que sí. ¿Qué puede ser capaz de una brutalidad así? Pobre señora. Expresas compasión por un cadáver, mayor. Es el cuerpo mutilado de una mujer. No hace tanto tú también te compadecías de la gente. Esta persona está muerta, camarada mayor. Procura que tu debilidad por las mujeres no te pase factura más adelante. A ti te está pasando algo, Charles. Le pediré a Sechenov que te calibre. Quedaba. A ver. Una llave discoidal. La llave... Esa llave servirá... Para una puerta de aquí. O me la podré llevar fuera y usarla... ¿Dónde era? Ay, no sale el mapa. En el polígono no me acuerdo qué número era. Pues el que falta la galleta. Ahí está la salida. A ver, me voy a acercar. Ya verás cómo hace falta una galleta. Sí, hace falta una galleta. La voy a gastar aquí. La galleta del polígono que me falta. Seguro que está cerca. Vale, aquí tenemos una cerradura. Y se llega... No sé de dónde se llega hasta ahí.
Qué raro que estos bichos no hayan saltado. Y he gastado la galleta. Ah, se llega por aquí. Una queja. Escucha, quiero registrar una queja. ¿Sobre qué? Por el comportamiento asqueroso de Stockhausen. Estaba herido, pero me podría haber salvado. Estaba desangrándome y le supliqué ayuda. Pero es Stock tuyo. Y sé que lo llamas así irónicamente. Pasó a mi lado y me ignoró. Le pidió a una de esas bailarinas robots que me pisara la garganta para que dejara de hacer ruido. Y morí. Ah, esto que es un gilipollas asqueroso, ¿verdad? Precisamente. Precisamente, querido amigo. Te ruego que saques a la luz este asunto. Expone el problema a tus superiores. Es vergonzoso. No lo pido por mí. Para mí ya es tarde. Pero está en juego el prestigio de la instalación. Es el ayudante del administrador jefe. Seguro que algo se podrá hacer. Esta es verdaderamente una tierra mágica, donde proliferan las visiones extrañas y los personajes peculiares. Un lugar de emociones increíbles y libertad absoluta. Una región donde lo sabes todo, pero no entiendes nada. No hay preocupaciones ni ansiedad. Es el regalo que te ofrecemos, soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida, una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. Enfermera, el dispositivo. El cerebro está listo para el implante. No sé cómo llegar hasta ahí. Pues nada, seguiré. Lo atropella. We'll be right back.
A ver si logro que atropelle a ese. Ay, este no. No me esperaba este. Sea más fácil en campo abierto. Planta de arriba y más. Y aquí hay otro. Queda uno aquí.
otro. Podemos subir. Putos cabrones. ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Hay montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. Hostias, joder. Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea, y hacen falta personas, pero ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería... No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. Ya no estás, profesor. ¿Qué has hecho? ¿De dónde ha salido este? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste. Mi autoestima dependía de ti y ahora... Me quedan balas. Quiero luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la del perro! ¡Hala! ¿Hay otro piso arriba? Abajo está bloqueado, así que solo me queda ir por aquí. ¡Joven! ¡Espera, por favor! Si quieres que te ayude... ¡No, no! ¡Quiero que ayudes a toda la humanidad! Es lo que intento hacer. ¿Pero cómo? Solo son emociones residuales. ¡En absoluto! He desarrollado un método para la autoadaptación polimérica en la red neuronal, directamente en mi cabeza. Podemos evitar que la conciencia se desvanezca y usar sus impulsos para dirigir piezas mecánicas. A efectos prácticos, la mente humana se transfiere a una máquina y se vuelve inmortal. ¿Qué necesito? ¡Te lo diré! En realidad es muy sencillo. ¿Tienes lápiz? No esperaba que fuera tan fácil.
cuando solo tienes tus pensamientos, se vuelven muy claros y fluyen como la seda. No me dejes a medias. Charles, graba lo que diga. Sí. Sí. Me desvanezco. Primero, un simple que está en todos los hogares soviéticos. Oye, ¿estás ahí? Me temo que no hay más, Mayor. La carga neuropolimérica se ha agotado, aunque estaba al borde de un gran descubrimiento. Joder, se le secó la sesera. Nunca sabremos cuál es la clave de la inmortalidad. A ver, dos rojos juntos. Y eso, ya está. Ya vienen a arreglar. Por aquí no se puede, por ahí tampoco. Y la salida es por ahí, así que voy a mirar primero esta parte. Vale, salen de aquí. Y ya está, se acabó, ya ni más. Laboratorio quirúrgico. Vale. Toda esta parte ya la tenía hecha. Ah, esta es la parte donde no sabía cómo llegar. Vale, ya entiendo. Todo esto donde antes no sabía cómo llegar. Pues ya está, era por aquí. Guardando datos.
se acaban nunca. ¡Súpate esa! Este es el último, al menos de aquí. Todavía queda alguno, lo estoy escuchando. Creo. No, ya no. Puedo atravesar la escalera. Vale, yo creo que esta parte terminada. Sí, ya estoy escuchando. Queda uno, pero está por aquí. ¡Locura! Sechenov es un tipo decente. Este. ¿Cómo ha permitido que pasara esto? Un ejército de robots, mutantes, asesinos, miles de víctimas inocentes. Lo mires por donde lo mires, es culpa de la instalación. Incluso sin Petrov, este sitio es un problema, por no hablar de Collective 2.0. En serio, termino con esto y lo dejo. A lo mejor hasta me caso. No, eso no. Tu actividad cerebral pesimista genera alteraciones desagradables en mi código. Ya te he dicho que salgas de mi cabeza, Charles, a trabajar. Dame un punto de ruta, joder. Acceso permitido. Vale, ¿puedo mejorar algo?
mira térmica. Faltó un montón de cosas. Ah, el módulo de cartuchos. Y el cañón. Vale, lo voy a instalar este. Vale, bastante mejorado. Y ahora a ver si puedo gastar... 699 tengo. Esto regenera la salud por completo en cuestión de segundos. Vale, esto sí lo puedo instalar. El zap completo, personaje completo, energía de personaje completo, el escudo. Desplegar el escudo con a capacidad máxima y vaciarlo por completo hace que explote y rocíe a los enemigos con polímero de combate. Habilidad recargable. Vale. ¿Qué más? La ionización adicional hace que el escudo neuropolimérico refleje los láseres de vuelta a los atacantes. Los ataques cuerpo a cuerpo recargan la barra de energía. Venga. Al usar el escudo, parte del daño cuerpo a cuerpo recibido se duplica y vuelve reflejado al enemigo. Este está bien. Una mejora del guante que acelera la carga del escudo. Y ya está, hasta aquí puedo... Guardando datos. Se ha quedado ahí atontado. La salida es por ahí. No, pero no hago nada. Y esto será... Supongo que esto será un atajo. A ver, tengo que poner el amarillo. No, el amarillo no me vale ahí. Ahí tampoco. Ahí sí. Y ahora tengo que separar los dos azules.
Yo ya he estado aquí. Y este se ha quedado tontado también. Sigue habiendo alguien dentro. Algún. Y no puedo entrar ahí. O sea, eso no sirve para que yo entre. Se quedó dentro. Se acabó, ya no salen más. Vale, ahí queda un robot que parece otro que está tontado ahí de espalda. No. ¿Vas a almorzar? Hoy hay ensalada, Leningrado y esturión. Va a estar riquísimo. Sí, Simeon, pero primero quiero terminar aquí. Hoy tengo que hacer una carnicería. 5 cadáveres más. Hay 2 cerdos, 1 oveja y 2 ancianos, 1 y 1 mujer. Con el viejo no tardaré nada, pero ve tú primero. Yo llegaré en 40 minutos o así. Guardando datos. Pues nada, voy a seguir. No había nada interesante. Bueno, a no ser que por esta parte... No. A ver... Los rojos hay que separarlos más. Y luego el azul también. Vale, ya estoy en el laboratorio. Ahora lleva la cabeza de Víctor al laboratorio del complejo. Supongo que ahí pondrá laboratorio o algo así.
Mira qué tamaño tiene esa puta cosa. ¿Qué es? No, ya me lo he cerrado. ¿Qué hacen aquí? Buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del sistema solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí, pero también los hay para planetas con gravedad elevada. Se están investigando diversos escenarios. En una de las cubas han intentado crear un organismo capaz de sobrevivir en los océanos de Júpiter. Autorización. A ver, ¿qué tengo por aquí que puedo? Eso va para allá, todo esto. No estoy usando las balas, ni tampoco ningún tipo de arma explosiva. Y cartuchos muy pocos. Vale, me voy a llevar algunos cartuchos de estos de congelación, algunos de fuego y unos kits. Guardando datos. Jamás pensé que vería a Víctor así, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior una vez completado el proceso de asimilación. ¡Está muerto, asqueroso! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada! Ay, ay, que le va a tocar. ¿Qué efecto le va a hacer? Estableciendo conexión. El profesor dice que llevas 3 días sin dormir. No quiero pastillas. Una botella de vodka. ¿Por qué no las dos cosas? ¿Eh? Ya sabes que no me gusta.
Mi cerebro es mi fortaleza. ¿Sabes? De niño, a mi hermano le daba miedo la oscuridad. Y mi madre le daba miedo la oscuridad. A él le servía. Pero yo odiaba. La luz interfería con mi imagen. Por eso no me gustaban los libros infantiles. Esas imágenes tan coloridas no eran reales. Exacto. Los libros de la biblioteca de mi padre. Historia. Física teórica. La ciencia intenta hacer el mundo más seguro o bonito. Sabía para qué formarme. Hice otro descubrimiento. Los monstruos son previsibles. Los podemos estudiar. Bajo la luz. Llevan máscaras que son totalmente invisibles. Peligrosos. Ya lo creo. Además es la luz. ¿Es lo que digo, chico? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí. Reconstruyendo la iluminación. Vale, volvemos a lo que yo supongo que son sus recuerdos. Pero no sé por qué tiene... por qué es peludo. Vuelvo otra vez al mismo sitio. ¿Y a dónde tengo que llegar? Ah, ahí. No. No llegó. No llega. O se pasa, o no llega, o se pasa. Tampoco se agarra. Ahora, y ahora se cae. Vale, por fin. Me cago en todo, ¿pero qué? Charles, ¿dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión. ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto. Hipócrita, soy médica, soy médica. Menuda médica, hija de puta lanzagranadas. Petroficilato basón tal para cual, de eso no hay duda. Da igual, hay que encontrar una salida. Vale, se ha muerto. A ver, no había caído en ninguna cuba. Estaba en el suelo. No sé cómo es que ha aparecido ahí. No tiene sentido. A no ser que alguien lo haya puesto ahí.
Vale, ¿y cómo salimos? Ah, por aquí. Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada. Siento que haya ocurrido eso. Yo no quería, pero eso no importa ahora mismo. ¿Y qué importa entonces, cabrona carbonizada? Debemos reunirnos. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Te lo enseñaré todo. ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov, pero te mantiene en la oscuridad. No tienes ni idea de lo que está pasando. Debes verlo en persona o no te lo vas a creer. Eso es verdad, no tengo ni puta idea de lo que está pasando. Lo entenderás cuando lo veas. Tengo pruebas. Te espero en la Academia de las Consecuencias. La entrada está en el faro. No te fíes de nadie. No lo hago. Guardando datos.